es que el alcoholímetro va a estar más tiempo. Una, lo vamos a tener desde la tarde, a veces en la mañana, a veces en la noche. Vamos a aumentarlo de manera gradual, ¿no? De acuerdo a las necesidades y también como veamos cómo vayan estando las cosas. Obviamente se intensifica la revisión de los bares, porque también lo hacemos con la Secretaría Municipal, para revisar todo lo que son los bares, para que se haga revisión ahí de que todo esté en orden, que se tenga en las salidas de emergencia, porque la revisión de los puestos en los que se vende pirotecnia, que eso lo vamos a tener hasta todo el mes de enero, porque es toda, de aquí hasta enero son las festividades, ¿no? Es que, sobre todo a los jóvenes, pues si toman, que designen ahí a un conductor designado, porque desafortunadamente este tipo de accidentes son fatales, y si no son fatales, por lo menos quienes van de copilotos quedan cuadrapléjicos, ¿eh?